Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. licenciado. Buenas tardes, compañeros. Primero que nada, solo comentarles dos cositas. Primero que no solamente pedirles una disculpa por no haber subido las clases. La verdad, la semana pasada me la tomé completamente de descanso, no toqué nada. Pero hoy voy a subir todo eso, que para mañana va a estar todo lo correspondiente. Pero por una parte, pues como también me di descanso yo, pues tampoco asigné la tarea para no tenerlos trabajando toda la semana. Entonces simplemente no la he asignado, pues hasta hoy. Entonces, esos son los dos pares de comentarios que quería hacerle. Primero que voy a ir subiendo todo y que la tarea que debía haber sido para hoy, pues al final no la asigné para no tenerlos trabajando, al menos en mi clase. Entonces, bueno, lo otro sería que nosotros tenemos calendarizado una evaluación para. Y si me equivoco, si para este viernes. Y pues pienso que sí salimos de aquí al viernes. Hoy vamos a ver un tema y entre mañana y pasado vamos a ver otro. Lo que sí vamos a hacer es recortar un poquito. Es decir, vamos a dividir un poquito los contenidos, porque la parte de técnicas de demostración al final va a quedar del segundo examen en lugar del primero, pero de ahí todo lo demás pues va normal. Entonces hoy vamos a ver un tema y entre mañana y pasado vemos otro y hasta ahí termina. Entonces con la tarea que va a quedar al final, eso se lo voy a decir, les voy a dar chance de que la trabajen fin de semana también. Entonces voy a dejar siempre la entrega para el lunes. Pero siempre el examen lo vamos a mantener para el viernes, porque en sí los temas que vamos a evaluar son pocos, los que faltan son dos, lo de hoy y lo de mañana y pasado. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, digan. Tengo una es el le iba a preguntar el examen, ¿a qué hora va a ser? No sé si hablaron de eso, del el examen. Déjenme revisar. Quiero cerciorarme de algo. Okay. Okay, sí, en el sí, al final lo había dejado puesto en el sílabo. En sí, los exámenes los vamos a tener, o sea, quedaron estipulados de que iban a realizarse de 3 a 5 y 20, contando ya el tiempo de ¿cómo se llama?, de subida del examen. Pero igual, si de repente para la gran mayoría la hora no conviene porque chocara con algún otro examen, pues lo ideal sería decirme entre hoy y mañana para que lo revisemos, ¿verdad? Pero sí, actualmente, y como siempre ha estado desde que se puso el sílabo, está de 3 a 5. Y ahí los 20 minutos para subir el archivo. Entonces, bueno, vamos a ir tomando lo de hoy. Hoy es 11 de octubre. Y lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy son cuantificadores anidados o cuantificadores, sí, cuantificadores anidados. Entonces, ¿en qué sentido son cuantificadores? Estamos hablando de cuantificadores anidados. Pues es cuando nosotros aplicamos más de un cuantificador a un predicado. Por ejemplo, nosotros tenemos el predicado P de XY, que lo utilizáramos para describir lo siguiente, que X más Y igual a 0. Tenemos este predicado.
Entonces, sabemos que dependiendo de quiénes sean X o Y, esto se va a volver una proposición y vamos a saber si es verdadero o falso también. Pero otra forma es la de añadir cuantificadores. Eso fue lo último que estuvimos estudiando la semana antepasada. Pero no todos los que estuvimos viendo eran cuantificadores para predicados de una variable. Entonces, ¿qué pasa si mi predicado tiene más de una variable? ¿Cómo hago la cuantificación entonces? Bueno, lo que hacemos es que podemos convertir esto en una proposición utilizando cuantificadores, pero como hay dos variables, necesitamos dos cuantificadores. Y por ejemplo, una forma de devolver esto a una proposición sería decir que para todo X existe Y, tal que X más Y igual a cero. Lo podemos representar así como un paréntesis para que quede claro en sí el alcance de estos dos cuantificadores. Entonces, estamos colocando un cuantificador por cada variable. ¿Y cuál es la forma correcta de interpretar esto? O sea, ¿cómo nosotros lo visualizamos? Bueno, la noción es que vamos a armarlo por partes. Primero, esto sería para todo X y todo esto de aquí sería un Q de X. Perdón, sería Q de, sí, Q de X. Entonces, realmente nosotros vemos a todo esto, existe un Y tal que esto, X más Y sea igual a cero. En sí es un predicado porque no sabemos quién es X, pero justamente por eso lo escribimos como un predicado que solamente depende de X. Porque al momento de colocar este existe aquí, pues ya nos deja fija la variable, ya no puede ser cualquier cosa, sino que simplemente estamos afirmando que existe algún valor Y para el cual X más ese Y sea igual a cero. Y pues técnicamente aquí habría que delimitar también los dominios, ¿verdad? Habría que ver si son números reales o no, pero en sí estamos dentro de números reales. Pero bueno, ya toda la expresión conjunta significa que para todo X que yo me dé, esto se va a cumplir. Es decir, que para todo X que yo me dé, va a existir un Y para el cual a ese X que yo me dé cualquiera, si yo lo sumo con ese Y que debe de existir, la suma me da cero. Entonces, okay, entonces así nosotros lo interpretamos esto, que sin importar el valor de X, esto se va a cumplir. Y esto es que sin importar entonces el valor de X, voy a poder encontrar un valor de Y para el cual la suma de esos dos sea cero. Pero fíjense bien en el orden, ¿verdad? Porque si yo digo que no importa el X que yo tome, voy a encontrar un Y para el cual esto se cumpla. Eso ya sería distinto, por ejemplo, así yo lo planteo así. Eso ya sería distinto a si yo lo planteo de esta forma. Porque aquí estoy afirmando que existe un X para el cual se cumpla todo lo demás, que va a ser, voy a llamarlo R de X, porque es otra cosa. Entonces, estoy diciendo que existe un X para el cual, sin importar qué valor de Y yo tome, esta suma va a ser cero. Ahora, aquí les pregunto yo, ¿cuál de estas dos creen que es verdadera y cuál creen que es falsa? ¿Alguien se Creo que anima? la primera Sí. sería la verdadera, licenciado. Y tiene razón. De acuerdo. ¿Por qué tiene razón? Bueno, analicémoslo. Aquí dice que sin importar el valor de X, yo puedo encontrar un Y y puedo someterlo a prueba. Si yo me doy, por ejemplo, 7 quintos, sí, yo puedo encontrar un Y para el cual la suma me dé cero. Y entonces, si yo tomo X como este, por ejemplo,
Mi y debería de ser simplemente el negativo. Pero entonces veamos, eso por eso es lo importante, el orden. Cuando yo me doy el X, luego paso a buscar el Y. Pero en este caso es diferente, porque yo estoy afirmando que hay un número para el cual no importa qué le sume, básicamente, el resultado va a cero. Eso ya no se cumple. Ok. ¿Y por qué no? Bueno, entonces, eso es un poquito más complejo porque ya hay que analizar más la situación y quiero llevarlo en el orden adecuado, pero básicamente, no importa qué número yo tome, esto no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, x igual a 1, entonces no va a ser cierto de que a todos los números que yo me pueda elegir para y me cumplan que al sumarlo con 1 me den 0. Eso no es cierto. Pero eso no deja de ser un ejemplo, porque tomé x igual a 1 y aquí dice existe. Eso es lo único que me dice es que 1 no es. Pero ¿y qué tal todos los demás? Bueno, eso es ahí el meollo del asunto, porque no basta con decir que con uno no funciona para decir que esto es falso. Ya dijimos que esto es verdadero, esto ya llegamos a la conclusión de que es verdadero, pero para concluir que esto es falso hace falta un poco más, porque no nos hace falta, no es suficiente con decir que para x igual a 1 no se cumple, o decir que para x igual a 27 a la 8 tampoco se cumple. Si yo tomo x igual a 27 a la 8, va a ser falso que puedo elegir cualquier número real y al sumarlo con esto me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Si eso sería falso. Y en realidad sería falso para cualquier número que yo me dé. Porque estoy diciendo que hay un número para el cual, sin importar quién sea Y, siempre la suma va a ser cero. Y pues eso no se va a cumplir. Argumentarlo es más complicado de lo que realmente estoy diciendo, porque aquí solamente es la intuición la que quiero destacar, pero ya eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos a la parte de demostraciones. Aquí me interesa que por lo menos nosotros nos llevemos la noción. Entonces, aquí no basta con que para estos dos no se cumpliera, sino que no tiene que cumplirse para ninguno. Tengo que estar completamente seguro que ningún X hace que todo esto que está subrayado pueda ser verdad. Entonces, pero este en efecto Licenciado, sería falso. Dígame. en el caso que los dos cuantificadores sean existenciales, universales, es falso, pero si es existencial, los dos cuantificadores es verdadero. Es correcto. De hecho, podemos analizarlo a continuación. Si analizamos, por ejemplo, que para todo x, para todo y, x más y es igual a 0. De hecho, esto de aquí no se suele escribir así, sino que de hecho se escribe de forma equivalente. Entonces, es más que todo la notación. Y simplemente se escribe para todos x, y, para resumir uno de los símbolos. Y para todos estos, se cumple que esto. En este caso sería falso porque y bastaría con decir lo siguiente, como los dos son cuantificadores universales, mi contraejemplo consiste aquí en encontrar una pareja de números X y Y para los que esto no se cumpla. Y con eso es suficiente para comprobar que esto es falso. Por ejemplo, puedo tomar X igual a 1 y Y igual a 0. Esto es más que suficiente. Esto formaría un contraejemplo para esto. Por lo tanto, sería falso. Porque 1 más 0 no es igual a 0. Así que esto de aquí no es verdadero. En cambio, como bien lo menciona, se me olvidó, pero como bien lo mencionaban, en el caso de cuantificadores existenciales, si decimos existe X, tal que existe Y, de tal manera que la suma sea igual a cero,
Esto sí es perfectamente válido, que de hecho también se resumiría así. Existen X y Y para los cuales la suma sea cero. Esto sí. Y aquí para comprobar de que esto es verdadero, basta darse un ejemplo. En lugar de contraejemplo, basta con darse un ejemplo aquí. Y pues mi ejemplo es tan básico como x igual a 0 y y igual a 0. Puedo haberlo escogido un poco más elegante, pero no. X igual a 0 y y igual a 0 son dos números reales que existen y pues cumplen esto. Así que es correcto. Y de hecho no es la única configuración que nosotros podemos hacer, porque voy a retomar este primero, el que era verdadero. Y le voy a hacer una, es una, aunque bueno, en este caso, sí, lo voy a hacer así. Voy a tomar este que es verdadero. Para todo X existe Y, tal que esto. Y vean lo que voy a hacer. Voy a decir, existe Y, tal que para todo X se cumpla X más Y igual a 0. ¿Qué fue lo que hice? Simple y sencillamente intercambié el orden de los cuantificadores. O sea, con todo y la variable. Existe X, tal, existe Y, tal que para todo X. No solamente fue cambiar los cuantificadores, sino que los cambié con todo y variable. Miren el efecto que causa esto. Aquí estamos diciendo entonces que va a existir un número Y para el cual, o mejor dicho, va a existir un número Y tal que sin importar quién sea X, esto se va a cumplir. Eso suena bastante parecido, de hecho, a esto de aquí. Y no es que siempre sean iguales, ¿verdad? No es que esto de aquí sea lo mismo que esto de acá abajo. Eso es simplemente por el hecho de que, como aquí se cumple la propiedad conmutativa, puedo intercambiar X con Y y seguiría siendo lo mismo. Pero es por la propiedad conmutativa que esto que acabo de escribir representa lo mismo que acá arriba, no por por alguna propiedad de cuantificadores. Mi objetivo aquí es que realmente esto, si lo analizamos, sería falso. No existe ningún Y para el cual se cumpla que al sumarle cualquier número real me dé cero. Eso es falso. Y vean, lo único que hice fue intercambiar estos dos. Intercambiar el orden. Eso significa que el orden de los cuantificadores, tanto con y sin variable, importa, sobre todo cuando son distintos. Cuando son iguales, no importa, realmente. Por eso se elimina uno de los dos y se deja así. Cuando los cuantificadores son iguales, no importa. Pero si son distintos, ahí sí importa y mucho el orden en el que los coloquemos. Ya sea con o sin variable. Aquí está el ejemplo de sin variable y con variable, pues es este de aquí. Ok, entonces. Y pues no hace falta que nos limitemos solamente a dos. Por ejemplo, la famosa propiedad asociativa de números reales. Se ha enseñado toda la vida de la siguiente forma. Para todos los números A, B y C, A más B más C es igual a A más B más C. Eso es como siempre se ha enseñado en lenguaje de lógica. Y proposicional debería de verse así. Para todo A, para todo B, para todo C. Y ahí sí, A más B más C igual a A más B más C.
Aquí dejando intrínseco que el dominio de todas las variables involucradas son los números reales, o en números en general, porque de hecho también para complejos se cumplen, así que para un montón de cosas se cumple. Pero cerrémonos en números reales para tener algo fijo. O, de forma equivalente, nosotros podremos escribir para todos A, B y C, se cumple que A más B más C es igual a A más B y todo eso más C. Entonces, podemos perfectamente repetir y repetir y enlazar todos los cuantificadores tanto como queramos. Podemos colocar 20 cuantificadores universales y por otro lado podemos colocar 10 cuantificadores existenciales. Podemos hacer cualquier combinación posible. Pero entre más cuantificadores, sobre todo, entre más mezclas de este tipo haya, de este así, para todo existencial, existencial, para todo, entre más combinaciones de esas haya, más complejo se vuelve el análisis. Y siempre es la mejor opción ir analizándolo de esta forma, del cuantificador más externo al más interno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Okay. Más. Okay. Nos conviene en este momento discutir una pequeña tablita sobre cuándo los cuantificadores son verdaderos o falsos. Ya saliéndonos del ejemplo de x más y igual a 0, un poquito más en general. Entonces, cuantificadores en dos variables. Ya en general. Entonces tenemos proposición. Cuando es verdadera y cuando es falsa. Ok, entonces tenemos cuatro casos. El primero es este de aquí. Para todo X, para todo Y. Y se cumple P de X, Y. Como les dije antes, como es el mismo cuantificador, esto es lo mismo que para todo Y, para todo X, porque es el mismo estilo universal para los dos. Entonces, estos van a ir en una sola categoría, porque son lo mismo. Entonces, ¿cuándo es verdadero? Cuando existe una pareja, o mejor dicho, perdón, lo estoy mezclando, cuando P de X, Y es verdadero. Sin importar qué pareja X, Y sea colocada. Ahí vamos a ver qué es verdadero. Cuando sin importar qué yo ponga ahí, es verdadero. Ahora, lo interesante, ¿cuándo es falsa? Es falsa cuando exista una pareja X, Y, que ya desde antes les adelanté que es el contraejemplo. Para la cual P de X, Y sea falsa. Entonces, cada una de las palabras que he escrito aquí es bastante importante para la comprensión, así que no las olvide. Esta dice que es falsa cuando exista una. Con una es suficiente. Y es verdadera cuando, sin importar qué ponga, o sin importar qué. Entonces, esas son las dos claves para analizar proposiciones con cuantificadores
en dos variables de este estilo. Y esta es de, la, de las más sencillas. Ahora, ¿qué pasa si la proposición ahora es esta? Para todo x existe y, tal que p de x, y. Entonces, esta es verdadera cuando sin importar qué x se elija, o que x se coloque, siempre es posible encontrar un y para el cual p de xy sea verdadero. Entonces, aquí en esta frase también, cada palabra que coloqué es importante y el orden en el que están colocadas también. Dice que sin importar qué x coloque, eso es lo primero, sin importar qué x yo coloque, siempre puedo encontrar un y para el que se cumpla lo, el predicado. Entonces, primero me doy, o simplemente primero, tengo que asegurarme que no importa qué me den, puedo encontrar una respuesta, por decirlo así. Es como una especie de juego de estrategia. No importa qué movimiento hagan contra mí, yo tengo un movimiento Y para responder. Eso, por decirlo así, es como la, esencia detrás de este tipo de proposiciones. Okay, ¿y cuándo va a ser falsa? Es falsa cuando exista un elemento X para el cual toda posibilidad de Y conduce a que P de X es falsa. P de X, Y es falsa. Esto es como, si han jugado ajedrez, es como un jaque mate. Es, analizar que esto sea falso es como cuando uno tiene un jaque mate. Hay un movimiento, que es, es cuando uno lo deja en jaque mate, en el cual no importa qué yo haga, ya no puedo salvar al rey. Eso es la misma noción aquí. Si existe un elemento, una jugada, un movimiento, para el cual todo lo que, toda otra posibilidad de mi respuesta me lleva a que esto va a ser falso. En otras palabras, si me dan ese X, yo no tengo con qué resolver, con qué contestar. Entonces, si este elemento X existe, pues esta proposición aquí sería falsa. Okay. Y nos quedan dos más. La otra es una parecida a esta, pero con los cuantificadores en el orden distinto. Dice, existe un X tal que para todo Y se cumple P de XY. Entonces, ¿cuándo esta va a ser verdadera? Entonces, esta va a ser verdadera cuando exista un elemento X para el cual esto sea verdadero sin importar la elección de Y. Es como prácticamente lo mismo de aquí, pero en lugar de que sea verdadero, sea falso. Pero no mezclemos las cosas tanto así. Lo que tienen que ustedes analizar es proposición en la que están, analizan cuándo es verdadero y cuándo es falso.
No mezclen que cuando la otra era verdadera, esta era falsa, porque pueden hacerse un solo relajo con eso. Simplemente ustedes ubíquense en la proposición en la que estén y recuerden cómo analizarlo. Hay una razón por la cual estas dos están relacionadas, la vamos a ver dentro de unos minutos, y tiene que ver con la negación de este tipo de proposiciones. Pero de momento, para no mezclar esas cosas y entenderlo bien, simplemente analicémoslos por separado. Que se parecen bastante a esto, sí, pero analicemos por separado. Esto es como el equivalente, de que esta sea verdadera, es como el equivalente a cuando nosotros hacemos el jaque mate en lugar de que nos lo hagan a nosotros. Entonces, hay un movimiento que yo puedo hacer, que es el de X, para el cual voy a dejar sin respuesta al que escoge Y, porque esto siempre va a ser verdadero, sin importar qué responda. Ok, ¿y cuándo esto va a ser falso? Entonces, va a ser falso, y aquí es bien importante, porque aquí esto va a ser falso cuando encontremos o mejor dicho, cuando para cada elección de X se puede encontrar un Y para el cual P de XY es falsa. De nuevo, esto de aquí se parece bastante a cuando la anterior era verdadera. Y ya van a ver que hay una razón para ello. Pero de momento, pues los analizamos por separado. Entonces, esto va a ser falso cuando, sin importar qué elección de X hagamos, siempre hay una respuesta para el cual esto sea falso. Y esas son las dos más complicadas, pero por suerte están relacionadas. Y lo último es de los dos existenciales. Que es esta, ese es muy sencillo, es la más sencilla de todas. Existe X y existe Y, tal que P de X, ok. Entonces, esto va a ser verdadero cuando exista una pareja X, Y, para la cual P de XY sea verdadera. Y va a ser falsa cuando esto de aquí sea falso, sin importar qué pareja se elija. Qué pareja X, Y se elija. Ok, pero esto es realmente muy parecido a lo de la primera fila. De hecho, también están cruzados. Se parecen bastante. Lo único que cambia prácticamente es como la noción o el valor de verdad. Aquí decimos cuando P de X sea verdadero y aquí cuando P de X sea falso o es falso. Y aquí falso, verdadero. Y así están como todos cruzados. Por cierto, aquí olvidé colocar en esta línea para el cual P de X sea verdadero. Olvidé colocarlo. Entonces ya no es simplemente una cuestión de que es coincidencia. Algo tiene que haber, hay una relación entre unas y otras. Y en efecto la relación es la siguiente. Entonces, vamos a ver. Vamos a verlo a partir de esto. Negación de proposiciones
con cuantificadores anidados. Y pues realmente no es complicado, simplemente hay que recordarlo primero con lo que les partí diciendo cómo interpretar los enunciados con más de un cuantificador. Entonces, por ejemplo, este de aquí les dije que lo imaginaran o lo visualizaran como para todo x, q de x, donde q de x es todo ese, existe y, tal que todo lo demás. Ahora, ¿cómo hacemos la negación de estas proposiciones con cuantificadores? Haciendo uso de justamente esta notación. Es decir, ahora, si yo quiero negar todo esto, si yo quiero negarlo, esto pues sería equivalente a, primero, o mejor dicho, sí, sería equivalente a negar esto de aquí. Y esto sabemos cómo negarlo de la última clase. En sí, la negación es simplemente cambiar el cuantificador de universal a existencial y la negación pasa a ser parte del predicado. Ok, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, como q de x es un predicado que tiene adentro un cuantificador existencial, entonces, como por decirlo así, lo expandimos. Entonces, existe x, y es tal que lo dejamos ahí tranquilo. La negación de para todo y, p de x, y. Y esta es la negación de una cuantificación universal. Aunque perdón, aquí me confundí, esto es, era un existe aquí. Entonces, es la negación de un cuantificador existencial. Así que esto es, existe X, cambiamos el cuantificador tal que para todo Y, y la negación pasa como parte del predicado. La negación de P de X, Y. Y esa es en esencia la secuencia. Es decir, así tenemos que irlo desarrollando. Entonces, pues prácticamente podemos hacer como una pequeña tabla de la proposición y su negación, contando solo las cuatro de arriba. Entonces, primero es, si la proposición es esta, para todo X, para todo Y, P de XY, siguiendo todo el procedimiento que les desarrollé arriba, la negación sería, existe X tal que existe Y, para el cual la negación de P de X, Y. Luego, si lo coloco al revés va a ser lo mismo, así que voy a saltar esa parte. Ahora, si la proposición es para todo X, existe Y, P de X. Esa es justo la que desarrollamos arriba, de hecho. Y nos quedó, existe X, tal que para todo Y, la negación de P de X, Y. Si están al revés, existe X, tal que para todo Y, P de X, Y, la negación sería, para todo X, existe Y, tal que no P de X, Y. Y por último, si tengo dos cuantificadores existenciales, existe X, tal que existe Y, tal que P de X, Y, la negación sería entonces para todo X y para todo Y, no P de X, Y. Entonces así quedarían por decirlo así, una tabla de negaciones, ¿verdad?
Pero no se lo aprendan como tabla, mejor apréndanlo con el procedimiento este de aquí, porque si hay más de dos, es mucho más fácil irlo desarrollando de esta forma. Y pues ya sabiéndolo desarrollar así como arriba, pues esto es bastante natural. Pueden observar que la negación como tal simplemente es intercambiar los cuantificadores universales por existenciales, los existenciales por universales, y la negación pasa hasta dentro al predicado. Eso es lo que hicimos aquí. Cambiamos los dos universales por dos existenciales. Universal existencial por existencial universal. Existencial universal por universal existencial y dos existenciales por dos universales. Eso es básicamente la regla aquí. Y pues de ahí el resto es empezar a poner cosas en el PDX, Y y simplificar. Entonces ahí no hay mucho problema. Entonces, si siguen esta regla, pues es bastante sencillo en ese sentido. Entonces, vamos a ver. Yo a ver si me falta algo más. Ok. Creo que eso es básicamente todo. Lo que podemos hacer para completar es hacer un ejercicio en el cual lo tengamos en palabras. Entonces, okay. En este ejercicio, exprese la negación de para todo X existe Y, tal que X por Y es igual a 1, de tal forma que no hayan cuantificadores negados. Y le agrego un extra. Determine cuál de los dos, hablándome de la proposición como tal o la negación, es verdadera. ¿Okay? Entonces, bueno, nuestra proposición es esta. Para todo X existe Y, tal que X por Y es igual a 1. Entonces la negación de esto, que es lo que me piden, sería equivalente a, entonces si lo hago por paso, sería entonces, existe X, tal que la negación de para todo Y, X por Y igual a 1. Ese sería el primer paso. Y de ahí el segundo. Pues pongo para existe X. Perdón, aquí le cambié el signo y todavía no era. Sea, no había que cambiar el signo porque no lo, el, la negación está todavía afuera. Es hasta que entra que le cambio el cuantificador. Entonces, aquí pasé el cuantificador. O mejor dicho, pasé la negación del cuantificador universal, por eso cambió existe. Ahora está aquí, lo voy a pasar dentro del existencial, así que cambio el cuantificador existencial a universal y ahora tengo la negación de x por y igual a 1. Y pues la negación de una igualdad es simplemente escribir de que no son iguales. Esa es la negación. Ahora, analicemos cuál de las dos es verdadera, si esta o la proposición original. Entonces, vamos a ver. La original dice que sin importar qué número yo me tome, número real, existe un Y para el cual al multiplicarlos me da 1. ¿Será cierto?
¿Qué creen ustedes? No, porque podría ser cero y no se cumple la igualdad. Ok, entonces es correcto, el cero es un valor para el cual no se cumple la igualdad, pero significa entonces que esto de acá arriba es falso, porque existe si nos vamos a la tabla, tengo para todo X, existe Y. Entonces es esta de aquí. Es falso cuando hay un elemento X para el cual toda posibilidad de Y conduce a que esto es falso. Ese elemento en este problema es el cero. Poner X igual a cero nos deja aquí que 0 por Y es igual a 1 y no importa qué número de Y yo escoja, esto no se va a cumplir. Así que es correcto. La original es falsa. Y todo eso que dije hay que escribirlo. La original es falsa. Ya que si X es igual a 0, X por Y no podría nunca ser igual a 1, sin importar Y. Significa entonces de que la negación va a ser verdadera. Eso lo podemos concluir directamente, porque la negación de falso o la negación de una proposición falsa es verdadero. Por tanto, existe X tal que para todo Y, X por Y es distinto de 1, es verdadero. Pero de hecho, aquí lo hacemos analizando el hecho de que es la negación, pero podemos comprobar de que esto es verdadero directamente a partir de la tabla de arriba. Tengo existe y para todo. Entonces, me voy a la tabla y la tabla dice que cuando es existe y luego para todo, este va a ser verdadero cuando existe un elemento X para el cual lo que yo coloque aquí va a ser verdadero sin importar la elección de Y. Entonces, para afirmar de que esta negación es verdadera, significa que si hay un elemento X para el cual no importa qué Y yo elija, esta no igualdad se va a cumplir. Y en efecto, es el mismo cero el elemento X, el que hace que se cumpla esto. Por eso era la relación que había entre las tablas que hicimos antes. Porque prácticamente la razón por la que uno es falso hace que, o es la razón por la cual la negación es verdadera. Entonces, por eso es que podemos decirlo directamente de aquí. Si la original es falsa, entonces la negación tiene que ser verdadera. Así que basta con analizar una de las dos. Si encuentran que una es falsa, bien fundamentado, entonces la otra automáticamente es verdadera y si argumentan bien de que la original es verdadera, pues ya es suficiente. Pero ahí está. Y pues Y bueno, podría ¿sí? ser de que, digamos, encuentra que una es verdadera y también la otra es verdadera. Para este caso no, porque es la negación. Entonces, al momento de hacer la negación, me obliga de que las dos sean diferentes. Solo recordemos la tabla de verdad de P y no P. Si una es verdadera, la otra es falsa. Y si una es falsa, la otra tiene que ser verdadera y no hay más casos. Entonces ahí sí no podría hacer que los dos fuesen verdaderas al mismo tiempo, a menos de que no fuese la negación. Ya si es otra cosa, ahí sí puede ser. Pero si es la negación, entonces ahí solo están esos dos. Pues bueno, eso era todo lo que hicimos hoy, fue prácticamente un resumen de la forma más tranquila y cómoda posible de la sección 1.5 del libro. Entonces, entre mañana y pasado vamos a ver la 1.6 que se trata sobre inferencia, en otras palabras, reglas de inferencia y
También se le conoce como implicaciones lógicas. Y pues bueno, eso es el último tema del parcial. Es una serie de reglas parecido a lo de equivalencias, solo que son bastante específicas. Hay que tenerle bastante cuidado, así que vamos a trabajarlo con ese mismo cuidado nosotros. Entonces, bueno, si no hay más preguntas sobre esta discusión de cuantificadores y anidados, pues vamos a terminar aquí por hoy. Lick, ¿cuándo sería el examen? Entonces lo estaremos dejando para el viernes en un horario de 3 a 5 neto. De ahí va a cerrar a las 5 y 20 para que les dé tiempo de subirlo, pero sería en un horario de 3 a 5 la parte de la resolución. Okay. Ok. Licenciado, ¿y cuándo Dígame. sería la fecha de entrega de la tarea? Para la tarea quedaría entonces para el lunes. Yo les voy a estar subiendo. O sea, para mañana ya van a tener la tarea, o sea, para mañana temprano ya van a tener todos los ejercicios de tarea y pues lo van a entregar el próximo lunes. Está bien, gracias. ¿Listo? Licenciado, Bien. una pregunta. Si la original es falsa, entonces la negación es verdadera, ¿verdad? Correcto. ¿Qué tal si se encuentra un contraejemplo en la negación? Ok. Solo que con contraejemplo es un poco más específico porque los contraejemplos en sí solamente hablamos de contraejemplo en este caso, cuando tenemos dos universales. Entonces, suponga que a usted le dan una existencial o con dos existenciales. Este de abajo. Ya vimos que la negación de dos existenciales son dos universales. Así que si usted encuentra un contraejemplo aquí para la negación, significa que la original era verdadera, pero es solamente en este último caso. En los otros tres no se puede porque ahí no hablamos en sí de contraejemplo. Okay, gracias. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Igual, gracias. Feliz tarde, Gracias, muchas licenciado. gracias. Gracias.